gana 34 millones de dólares por día, 1,4 millones de dólares por hora, 23.300 dólares por minuto y 388 dólares por segundo. Cuando apenas tenía 10 años, por su propia cuenta, comenzó a seguir los precios de las cotizaciones y a los 11 años realizó su primera operación en bolsa. De adolescente, ganaba más dinero de lo que ganaban sus profesores de secundaria y que muchos otros adultos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. En esta oportunidad traemos una de las más apasionantes biografías en el campo del trading y en el campo de las inversiones. Y digo que es una de las más apasionantes porque es personalmente la biografía que conozco con más detalle. Ha sido mi mentor en la distancia, es alguien a quien quiero seguir y a quien quiero copiar. Por favor, presta mucha atención porque esta biografía, esta historia contiene muchos detalles. Y son detalles que, si nosotros logramos poner la suficiente atención, podremos aplicar a nuestra vida, podremos aplicar a nuestro trading y podremos aplicar a nuestras inversiones. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que en este preciso instante nos encontramos en la gran promoción de Navidad. Una promoción que, entre otras cosas, te ofrece el beneficio de recibir completamente gratis alguno de nuestros productos. Y podemos estar hablando de cualquiera de nuestros seminarios en vivo y online. Podemos estar hablando también de alguno de nuestros productos premium, como son la membresía Elite o la membresía Gold, pero también nuestro programa de entrenamiento personal Summer Camp Ibiza versión 2020. Si estás interesado en educarte financieramente, si te interesa aprender a invertir y si te interesa mejor comenzar a recorrer un camino que, si te lo propones, podría conducirte hacia la libertad financiera, si por allí van tus intereses, revisa esta oportunidad y revisa los detalles debajo de este video. Ahora sí, comenzamos con esta fantástica historia y estamos hablando de Warren Buffett, quien, a pesar de ser el tercer hombre vivo más rico del planeta y a pesar también de su meteórico comienzo, logró el 99% de su fortuna después de cumplir los 50 años. Fortuna con la cual ha hecho la mayor donación a la caridad de la historia por alrededor de 27 mil millones de dólares, prometiendo donar el 99% de toda su fortuna después de su muerte. Desde hace 20 años organiza una subasta para recoger fondos para la caridad, cuyo premio es el siguiente: almorzar y conversar un rato con él. Inversionistas y millonarios de todos los lugares del mundo luchan año tras año en la subasta para conseguir el premio. El último ganador pagó cerca de 3,4 millones de dólares por este almuerzo. Es además amigo íntimo de Bill Gates. Las mayores fortunas y las mayores leyendas del mundo de las inversiones mencionan su nombre con un respeto absoluto. En este video hablaremos de los comienzos de la leyenda del mundo de las inversiones, el oráculo de Omaha, Warren Buffett. Warren Edward Buffett nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos. Su nacimiento coincidió con los inicios de la Gran Depresión, el llamado crack del 29, y gracias a esto nació con la motivación necesaria para llegar a convertirse en uno de los hombres más ricos de la historia. Su hambre por aprender a hacer dinero y a invertirlo vino de ver cómo su padre, antiguo corredor de bolsa, perdió su empleo pero también todos sus ahorros, razón por la cual a una temprana edad vivió lo que significaba no tener dinero. Es por este motivo que Warren Buffett era un niño que aseguraba llegaría a ser rico e imaginaba a diario el día en el que llegaría a hacerlo. Es el segundo de tres hijos, el único hombre, y ha mencionado en diversas entrevistas que tres hombres influyeron tremendamente en que llegara a ser quien llegó a ser. El primero fue su padre, Howard Homan Buffett, quien le enseñó el mundo de la bolsa.
Warren fue un emprendedor natural. Desde niño mostró su pasión e interés por los números y el dinero. Entre sus primeros negocios se encuentra la venta de latas de Coca-Cola al por menor. Compraba 6 latas por 25 centavos en la tienda y luego las vendía a 5 centavos por cada lata. Hoy, muchas décadas después, es el dueño del 20% de The Coca-Cola Company. En el año de 1942, con apenas 11 años, Warren y su hermana compraron 6 acciones preferentes de Citi's Service a un precio de $38 por acción. El precio cayó hasta los 27 y cuando por fin logró subir hasta 40, Buffett vendió. Un par de años después, el precio de la acción subiría hasta los $200 por acción. Por esta experiencia, Warren comenzó a comprender y apreciar un elemento que sería clave y fundamental en su estrategia de inversión, la que lo llevaría a formar su fortuna y que es la clave de todo su éxito, y es la paciencia. Ese mismo año, 1942, su padre, que después de haber sido despedido de su puesto de corredor de bolsa en un banco y que luego había decidido fundar su propia firma de inversiones llamada Buffett Falk & Company, decide cerrarla para dedicarse a una carrera en el mundo de la política, carrera con la cual llegaría a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Es por este motivo que Warren y su familia deben mudarse a Washington, donde comienza a trabajar como repartidor de periódicos del diario The Washington Post, periódico del cual muchas décadas después llegaría a ser uno de sus grandes inversionistas. En el año de 1943, con apenas 13 años, escribe su primera declaración de renta, deduciendo para ello el valor de su bicicleta como gasto de trabajo. Este detalle tiene un gran valor, porque lo que demuestra es que Warren Buffett desde muy pequeño aprendió a utilizar la contabilidad como parte integral de su negocio. Entre los años 1945 y 1947, a los 15 años, con los ahorros que tenía fruto de su trabajo y las ganancias que comienza a dejarle la bolsa, compra un Rolls Royce de 1928 y lo renta a diario. Aquí se puede apreciar que Warren se anticipó 80 años a Uber. También compra y opera máquinas expendedoras y de paintball, que consigue ubicar en varias barberías de la ciudad. Logra vender su negocio, el auto y las máquinas, y con las ganancias compra 16 hectáreas de tierra de cultivo que alquila a los campesinos. En 1947, a los 17 años, entra a la Escuela de Negocios de Wharton. Un insatisfecho Warren abandona Wharton después del tercer año y se pasa a Administración de Empresas en la Universidad de Nebraska y allí se gradúa. En su último año en la Universidad de Nebraska, Buffett lee El Inversor Inteligente, al cual describe como el mejor libro sobre inversión que se haya escrito. Un libro que había sido escrito por Benjamin Graham, el segundo hombre que reconoce como una de sus mayores influencias. El primero fue su padre, quien le presentó el mundo de las inversiones, y el segundo fue Benjamin Graham, quien le enseñó cuál estrategia utilizar para invertir. Warren intentó entrar en la Universidad de Harvard para estudiar una maestría en negocios, pero fue rechazado. Fue entonces que se enteró de que Benjamin Graham, su más grande ídolo por aquella época, era profesor en la Universidad de Columbia, y más allá de frustrarse por el rechazo de Harvard, se sintió entusiasmado de tener la oportunidad de aprender de su gran héroe. Así que decide ir a Columbia a estudiar con Benjamin Graham. Pero ¿quién era Benjamin Graham?
Graham fue un inversionista legendario, padre de lo que hoy conocemos como el value investing o inversión en valor, una estrategia de inversión que enseñó Graham a sus alumnos en la Escuela de Negocios de Columbia y que llevó a muchos de ellos a convertirse en pesos pesados de la industria de las inversiones, muchos de ellos convirtiéndose incluso en billonarios, en auténticas leyendas, entre ellos el propio Warren Buffett. Buffett reconoce que Graham fue quien le dio una sólida estructura intelectual para las inversiones. De hecho, Graham tuvo tal influencia en Buffett que Warren llegó a nombrar a uno de sus hijos como Howard Graham Buffett en su honor. Buffett fue el más joven de la clase de Benjamin Graham. Era muy participativo, entusiasta y siempre tenía algo que decir, a diferencia de los otros alumnos. Era el alumno prodigio de Graham, llevándolo a ser el único al que Graham le otorgó una A+, máxima calificación posible en aquella época. Gracias a las enseñanzas de Ben, Warren pudo conocer a otros inversores en valor que eran legendarios, como Wartell Scholes, quien trabajaba con Graham, Tom Kinap, fundador de la firma Value Tweedy, Brown y William Ruan, fundador del actual Sequoia Funds, todos aprendices de Graham, relaciones invaluables a largo plazo para Buffett. Cuando Buffett se graduó en el año de 1951, quería seguir aprendiendo más de Graham, así que decidió ofrecérsele para trabajar gratis para él en su fondo de inversión llamado Graham Newman Partnership, y sin embargo, Graham decidió no aceptarlo. Triste por la decisión de su mentor, Warren regresaría a Omaha. A su llegada, el joven Buffett se enamoró de Susie Thompson e intentó conquistarla sin éxito, ya que el interés por él era nulo. Warren era por aquel entonces un chico tímido, flacucho, con grandes gafas y pocas habilidades sociales. Buffett en Omaha trabajaría en la nueva firma de corretaje de su padre, donde vendía recomendaciones de acciones, pero en el fondo no estaba feliz con su trabajo, ya que por sus pocas habilidades sociales no era un gran vendedor y su verdadera pasión estaba en el análisis. Fue entonces que decidió inscribirse en un curso para poder hablar en público, curso impartido por Dale Carnegie, curso en el que se basaría el famosísimo libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. La tercera persona que Warren reconoce como uno de los hombres que más ha influido en su vida y en su éxito es, después de su padre y de Benjamin Graham, el mismísimo Dale Carnegie, ya que gracias a lo aprendido en el curso impartido por Dale, Warren logró conquistar a la que sería su compañera de vida y quien no había mostrado hasta entonces ningún interés por él, la hermosa Susie Thompson. Además, que mejoró su posición como vendedor en la firma de su padre gracias a las habilidades sociales que desarrolló en el curso de Dale Carnegie. Por esta experiencia, Warren, que hasta entonces era un chico tímido, con poca confianza en sí mismo, logra conseguir entre sus familiares y amigos a los primeros inversionistas de lo que llegaría a ser su propio fondo de inversiones. Es tanta la gratitud que Warren le tiene a Dale Carnegie que actualmente mantiene el diploma del curso en los pasillos de las oficinas corporativas de Berkshire Hathaway, su compañía y vehículo de inversión, una de las compañías más valiosas del planeta. El título obtenido con Dale Carnegie para él tiene mucha más importancia que sus diplomas universitarios, ya que en su oficina no los expone. Llegaría el año de 1954 y Graham llamó a Warren Buffett, ofreciéndole un puesto en Graham & Newman. Warren aceptaría al instante, pero pronto su máximo deseo de trabajar con su ídolo y mentor se convertiría en una pesadilla, pues el joven Buffett comenzó a sentirse frustrado debido a las reglas estrictas de Benjamin Graham. En primer lugar, Graham Newman era un fondo pequeño,
por lo cual no podía invertir en grandes compañías. En segundo lugar, el objetivo principal era no perder dinero en lugar de ganarlo. En tercer lugar, Graham pedía a sus inversionistas que retiraran su capital. Y en último lugar, y tal vez el más impactante para Warren, es que Graham se apegaba demasiado a su criterio de inversión, rechazando sus ideas de invertir en otro tipo de compañías. Para 1956, Graham cerraría su firma y se retiraría del mundo profesional de las inversiones. Una vez más, Warren regresaría a Omaha, pero esta vez la historia apenas comenzaba. A sus escasos 26 años, abriría su propia sociedad de inversiones, la cual muchas décadas después en el futuro lo convertiría en uno de los hombres más ricos del planeta. Su sociedad de inversiones es la legendaria Berkshire Hathaway. Dale Carnegie tenía 63 años cuando Warren Buffett le conoció a sus 23 años. Benjamin Graham tenía 57 años y estaba a punto de retirarse cuando Warren le conoció a sus 21 años. Y su padre moriría a los 61 años, cuando Warren Buffett apenas tenía 31 años. Y hasta ahora estaba dando sus primeros pasos con su propio fondo de inversión. Tanto su padre como Benjamin Graham como Dale Carnegie, los tres murieron décadas antes del ascenso de su discípulo. Murieron sin saber quién llegaría a ser Warren Buffett. Trascendieron a través de aquel chico tímido, flacucho y de grandes gafas, quien se convertiría a base de paciencia, constancia, persistencia y las enseñanzas de sus maestros en una gran leyenda. Por favor, no te pierdas el siguiente capítulo de esta fantástica historia, donde contaremos con lujo de detalles cómo fue el éxito en las inversiones de Warren Buffett. Pero antes de terminar, recuerda que el próximo año tendremos el Tour Mentes Millonarias. Si deseas participar en alguno de nuestros eventos presenciales, si deseas conocerme, si deseas aprender directamente de mí, si deseas estar en un evento presencial conmigo, no te lo pierdas, encontrarás la agenda de los eventos con las fechas y las ciudades en nuestro sitio de internet experium.es. Como siempre, si este video te parece de valor, si te hemos enseñado algo que para ti es importante, si has conocido a alguien que no conocías, si has comprendido algunas de las claves del éxito de Warren Buffett, no olvides dejarnos un pulgar arriba y compartir esta información en tus redes sociales. Tampoco olvides realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás también en un link debajo de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.